Fíjate, fíjate, ahí está. No, no te miento. Las posadas. No, mi mamá es veracruzana, mi mamá es jarocha. Ah, levánteme la mano, ¿quién conoce Veracruz aquí? Los demás, ¿qué pedo? Viajen, salgan. Hay más vida después del Oxxo, no mamen. Salga. Vamos a hacer una pinche excursión el lunes. Salimos de aquí afuera, ¿eh? No, 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 de veras, mi mamá jarocha, mi mamá era, mi mamá es desmadrosa mi mamá, pero era, yo creo que algo ya lo traía así de niño, desde su papá, su mamá, no sé, cabrón, yo no, ni me atrevo a preguntarle, porque a su puta madre regaña la pinche vieja, loca, y la, no, es desmadrosa, de veras, tiene problemas de rodilla. Una vecina allá en Veracruz, queremos curarlo todo con remedios, le dijo, la marihuana es buena para el dolor de rodilla. Ahí está aquella. ¿Qué tiene más? Me regañó. Le dijeron, le duelen las rodillas. Digo, no siento ni el cuerpo, puto. Fíjate. Y tiene la. Y mi mamá tiene siempre que, desde que vivimos ella y yo, vamos a hacer la posada. Ma, pero invitas a gente que ni conoce. Ella, han invitado. Y si usted quiere traer a alguien, traiga. Y si usted quiere traer. Cierra la puta cuadra, mi mamá, cierra la cuadra. Porque no creas que la casa es grande. No, mames, no. Pero es cabrona porque cobra el puto baño pa' miar. Sí, huevo. ¿Es chingona? A huevo. Tres cuadritos de papel, ahora. Así hacen aquí en Correo Mayor, hijos de su puta madre, tú. En la mañana me fui a distraer y, me da una chingada mía. Yo no sé por qué te vas al chingado centro y vienes de tu casa, ya orinaste y ves a un puto letrero, baño sin. Su puta. Tres cuadritos de papel me dio. Lo bueno que nomás iba yo a miar. Y no. Una vez así me pasó. Tres cuadritos y no es. Perdón, perdón, porque es humor. Ves que te sale y dices. Bueno, pues. ¿A qué hora? Pues si nomás un café y un pan. No, eso ya viene atrasado. Ahí estás, su puta. ¿Dónde que es baño público? Estás de aguilín. ¡Qué desmadre es hacer tus necesidades equilibrado! Y ya uno grande te acalambra. La puta madre! Y te sales a mar y. ¿Bueno qué? ¿Pues ahora? Yo dije, a lo mejor como es baño extraño, el fundillo lo desconoció. Es vida real. En el centro, ahí está un pendejo junto, hasta platicas. ¡Chica huevo! ¡Solo no te aplaude! Yo desenrollo tres putos cuadritos. Y nada de que cuadro doble es uno. Se te ve el dedo ahí abajo. ¿Qué tiene? ¿Todos hemos ido al baño? Dije, no, yo no puedo irme así sin asearme. Ahí me tienes el calcetín. Que me lo meto en calcetín, chingue su madre. No lo puedo echar porque se tapa. Es donde que ni bote, hijo de su puta madre. Que se lo echo para atrás. Me subí, hijo, la chingada pantalón. Y ahí voy para afuera. No mames. Todo el techo salpicuneado. ¡Qué vergüenza! Estaba un muchacho ahí con una jerga ahí. Digo, joven. Dígame. Haz paro, loco, haz paro. ¿Qué? ¡Chale, chale, qué mamada! ¡Chale, chale, no te pases de pendejo!
Le dije, papi. Te doy 100 pesos y le limpias, loco. Dijo, no, carnal. Yo te doy 200 y me enseñas a cagar volando. Mami. Fíjate, cosas que pasan. ¿Por qué te dije eso? Ah, porque mi mamá cobraba el baño, ¿eh? Pero en la posada, mi mamá siempre hacía la posada. Yo le decía, es mal día. Ese día la quiero hacer, 23 de diciembre. Ma, mami, ma. Usted se llama Guadalupe, hágala el 12. No. Es aparte. El 23 de diciembre, 23 de diciembre. Oh, bueno, a ver, qué bien. A lo mejor es vivencia de alguien y tiene alguna mamá conocida así. Hacía que yo traigo esto, pero ella el ponche. Y se lucía la vieja como andaba con un pescador. Les voy a dar ponche y bacalao. Y en la posada de mi mamá había... ponche. Ah, huevo, ahí estaban ustedes, ¿no? Es que como dijeron, dije, a lo mejor ahí estaban ellos. Pero hacía un pinche bacalao, una puta hoyota, papi. ¡Muévele, ma! ¿Qué dijiste? ¿Nada? Pues yo estaba chiquillo. ¡Paso, puta madre! ¡No le dejes de mover, ma! ¡O al mismo lado! ¡Oh! ¡Se corta, pendejo! ¡Ah! Yo no sabía eso. Que si tú le mueves para un lado mucho tiempo y luego para el otro, se echa a perder, fíjate. Yo no sabía eso, pero según ella, o me agarraba de pendejo ya. Ahí la vamos a dejar en la lumbre, le voy a decir a la comadre Tere, que le echa un puto ojo. Acompáñame a comprar la fruta, para el ponche. Ma, ya con el puto bacalao, ma. Qué desmadre era ella con la puta canasta, yo en el mercado con mi mamá. Me encabronaba ahí porque regateaba. ¿A cuánto es la mandarina? Mi mamá, hay 18 pesos. ¡Ay, se lo cico! ¡Ocho, madre! Dame la más barata. Es para la posada del 23. Ya ves que yo regalo todo ahí. Deme 7. Bueno, pues ahí. ¿Está dulce? La sabrosa. A ver, dame una. Tragamos de todo. La naranja, el tejocote, el tecojote. Es el hermano del tejocote. Puto, no sabe a nada esa madre, de veras. A mí no me gusta. Hijo de su puta. La caña. Y hacía una olla. Hacía mi jefa, así como el bacalao, hacía una puta hoyota, marca, no mames, de ponche. ¿Le echamos piquete? Pues como quiera, ma. Es para el mismo, pendejo, también. No, era una pinche fiesta, tú. No, llegaban los de la marimba, llegaban jaraneros, llegaba gente que, oiga, doña, yo canto, pues ahora, pendejo, cántale. No, no, empezamos a las 7 con, oh, os pido las nalgas. Ah, no, no, la posa, se me gustaba, a mí me gustaba, ¿sabes qué? Porque yo, entre santos peregrinos, y con la vela, digo yo quemando los pelos a una chingada chamaca. Hasta la chamaca, más huele a pollo. Era desmadroso, yo, güey. Mira, pinche fiesta. Chingona. 4 o 5 de la mañana porque llegaba la puta patrulla. Doña, ya se están quejando. ¿Quién? ¿Quién? Si todos pinches gorrones están aquí. Toda la puta cuadra está aquí. ¿Quién se está quejando? No, pues los de la otra colonia que hasta allá se oye el desmadre. Pues que hagan su posada, pendejos. ¡Vidiosos! Y mira. Mamá. Ya tengo sueño, mamá. ¿Te esperas? ¿Eh? Vamos a levantar todo el desmadre. No mames, mamá.
¿Qué me encabronaba? Los pinches vasos de unicel. Mira, mamá. Mamá, se tragaron el caldo. Ahí está la puta fruta, el tecojote, la chingada naranja que peleó usted. Ahí está. Júntame todo y échalo a la olla otra vez. Recalentado es mejor. Fíjate, agarra más sabor. Eso sí, el puto bacalao. Ja. Nomás como que quedaba como que para unos días. Porque el ponche y lo que quedaba del bacalao, manito, era 24. Llegaba el 31 de diciembre. Había ponche. Había bacalao. El Día de Reyes. ¿Qué crees que había? Mira. El 8 abrías el refri. Una puta olla de... El Día de la Candelaria. El 14 de febrero. Iba yo al baño. Me levantaba y había... Pero queremos a las jefas, se merecen un aplauso chingón, ¿eh? ¡Ay! Es la vida de uno. Como mexicanos de veras vivimos todo eso, cabrón.